Bueno, el sentimiento es de felicidad y misión cumplida. Nosotros queríamos hacer un inicio de actividades académicas como sede de Santiago y que la verdad diera una demostración de lo que nosotros hacemos como universidad. Y creo que el escuchar las palabras del doctor Maturana en directa relación a lo que nosotros queremos de la formación de nuestros estudiantes, que va directamente relacionado con los sellos valóricos y la dimensión filosófica de nuestro modelo educativo. Y escucharlo de una persona como él, yo creo que es lo que nos da una enseñanza. Yo creo que aquí es un gran aporte a nuestro tema curricular para la formación de nuestros alumnos. Y los que estuvieron presenciando esto, yo creo que aprendieron y que es parte de la formación. Es complicado cuando te dejan algo que es como social y viene del área de la biología y tú buscas los números y tratar de relacionarlo. Pero creo que el pensamiento que uno se puede llevar es claramente en la interacción que hay entre los seres. Te deja siempre algo como para, ok, de qué forma uno, y más uno que está en el área de la docencia, obviamente te encuentras ante un grupo de alumnos y tú decís, de qué forma interactúo y genero el diálogo con ellos. En el convivir con el otro está la felicidad, y en la felicidad está ligada a la mar. Entonces, claramente, como refería, cuando nos comprometimos, cuando colaboramos con el otro, efectivamente las cosas van a mejorar. Y tiene que ver, en definitiva, con lo que nosotros como institución tratamos de hacer por los estudiantes, hacer un perfil de egreso que está ligado efectivamente a convivir y a ser un actor preponderante en lo que es las acciones sociales. Precisamente, como refería el doctor, me parece que la ética es un tema fundamental. Cuando de alguna u otra forma él nos intenta entregar y nos intenta decir que si nosotros actuamos de buena fe y pasamos por el mundo sin querer hacerle daño a un otro, efectivamente, probablemente vamos a hacer una sociedad mejor. El acto de la reflexión consiste en mirar dónde se está y pasar a un espacio completamente distinto desde una emoción particular, que puede ser el amar o puede ser otra cosa, dependiendo de lo que uno quiera. Pero lo social es el amar, en la ética es el amar. Somos responsables, tenemos conciencia social, somos éticos, la ética no tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la biología, porque corresponde a que uno le importe que lo que uno hace no tenga consecuencias negativas sobre otros. No es la información lo importante. Claro, es importante la información, pero la información por sí sola no sirve de nada. ¿Qué hacemos con ella? Lo que hacemos con ella va a depender de nuestros deseos, de nuestras preferencias, de nuestras reflexiones. Sí nos importan las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, ese es nuestro mundo humano y eso es lo que queremos, si queremos una convivencia democrática. Y es interesante pensar esto, porque lo cultural no es genético.